Bienvenido a otro video del Colegio Boston. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Soy el profesor Benjamín Chan y soy profesor de artes del Colegio Boston Plantel Cabá. El día de hoy haremos una pequeña cápsula de arte y esta empezaremos recordando qué es la palabra arte. ¿Recuerdan? El arte es aquella que se encuentra de expresar sentimientos, emociones, ideas. Es todo aquello que utilizamos para lograr una expresión. Otro concepto que trabajaremos es la palabra terapia. ¿Qué es la terapia? Es un proceso que nos ayuda a llegar a la esencia de algo. El día de hoy trabajaremos la arte terapia, que es aquella que nos ayuda a sanar, ya sea emociones, sentimientos encontrados, dudas, problemas, situaciones, cualquier tipo de sentimiento o emoción que no podemos expresar mediante palabras o acciones. Para eso nos ayuda el arte terapia, es una forma de expresarnos, de ayudarnos a llegar a encontrar un punto de equilibrio o la razón de ciertos sentimientos que no sabemos por qué. A veces estamos enojados y no sabemos por qué. ¿Y qué logramos mediante el arte? Sanar esto. Ahora, no solo se trata de sanar, sino de lograr un desarrollo personal. Por lo tanto, no lo tienen que utilizar todas las personas o aquellas personas que tienen ciertas situaciones o problemas, sino cualquier persona que quiere lograr un desarrollo personal mejor puede utilizar el arte terapia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la terapia logra una expresión. ¿Qué expresamos? Junto con el arte, emociones, sentimientos, ideas, pensamientos, que a veces no es tan fácil decir con palabras, sino con acciones. ¿Por qué? Porque mediante el arte logramos encontrarnos de manera interior. Logramos exteriorizar todo aquello que se encuentra interiormente de nosotros y a veces no sabemos que está ahí. ¿Okay? Para esto se vale de muchas técnicas del arte. Puede ser la danza. Por ejemplo, en danza logramos expresar ideas, pensamientos, religiones, todas aquellas ideas que ya no sean propias de nosotros, pero sí tienen cierta influencia. También se puede expresar mediante la música, el canto y sobre todo en las artes visuales o plásticas. El día de hoy utilizaremos una técnica de dos diferentes maneras y esta técnica es la técnica de chorreado, que literalmente significa chorrear pintura sin que intervenga algún pincel, algún dedo o alguna. Y la segunda parte de esta, aplicaremos el chorreado, pero como una técnica de action painting, ¿okay? Que es pintura en movimiento. Para la primera técnica, necesitaremos una hoja y un poco de pintura. ¿Qué utilizaremos o qué realizaremos acá? Únicamente va a ser la pintura. Literalmente, chorrearla donde vaya quedando, ¿okay? Esto lo, si lo aplicamos como una terapia, podemos irnos relajando si estamos muy estresados, si estamos hartos. Y vamos dando cierto movimiento, ¿ok? Vamos girando la hoja, lo podemos acudir un poco, siempre evitando tocar la superficie, ¿ok? Y esto nos va a dar ciertas formas que nosotros podemos ayudar a interpretar, ¿ok? Esa es una forma de chorrear. La segunda técnica que realizaremos para el día de hoy se requerirá una pelota, una caja vacía y pintura. Para eso agarraremos la pelota y la sumergiremos en la pintura. La moveremos y agitaremos un poco. Ya que está bien bañada la pelota, la tomamos, sacudimos y la metemos en la caja. ¿Por qué se llama action painting? Porque se realiza un movimiento. Ahí no intervienen mis manos, no intervienen pinceles, únicamente voy agitando. Y esto puede ser una terapia hasta cierto punto liberadora, porque puede ser muy molesta y en lugar de aventar cosas, hacer muchas más cosas, empiezo a quitar, a quitar, a quitar, a quitar, a quitar. Y empiezo a mover y voy sacando todas mis frustraciones, emociones, ideas. O si estoy muy triste y no sé también por qué, pues puedo moverlo suavemente. Estoy aburrido y la sigo moviendo. Sobre todo en estos tiempos que estamos ya bastante tiempo en casa, esta puede ser una forma liberadora cuando yo ni el celular o la televisión ayuda a liberar emociones o te desamor. Okay. Retiramos la pelota y esto nos queda como action painting. Dependiendo del grosor de la pelota pueden lograrse ciertas figuras o formas un poco más delgadas o un poco más gruesas. Aquí no se trata tanto de ver una forma, sino expresarnos y liberar todo lo que tenemos dentro, okay, mediante el movimiento, mediante la acción. A esto nos ayuda lo que es el action painting.
Ahora, en este caso, esta es una pequeña forma de ayudarnos a liberar tensión, emociones, sentimientos y sobre todo cuando estamos en la situación a veces de estar mucho tiempo en casa. ¿Ok? Por mi parte es todo, espero les haya gustado esta pequeña cápsula y nos veremos muy pronto. Gracias.